En cuanto a las fusiones, bueno, ya te has contestado a ti mismo, no, no queremos hacer fusiones, no estamos interesados. Con las normas actuales europeas es muy difícil que haya fusiones. Hay muchas razones por las cuales, para que existan fusiones, pues no sé si es el Banco Central Europeo o algunos otros, tienen que cambiar las normas. Entonces, no, no estamos en las. Incluso si las cambiaran, no sé, no creo que estaríamos interesados. No vamos a comprar bancos. No, no vamos a comprar bancos, aunque es verdad que decimos, mira, si cumple con los criterios de inversión que nos hemos marcado en nuestros mercados donde queremos estar, pues hemos comprado en Polonia, hemos comprado en algún otro sitio en los últimos años. Una mujer como jefa de Santander España, me encantaría que el próximo consejero delegado sea mujer, así que el reto, Rami, es que sea una mujer tu sucesora, así que empieza a trabajar en ello, por favor. Pero segundo tema, es un tema que está con los abogados y por tanto no puedo comentar más que eso. Es un tema que está con los abogados y por tanto no puedo comentar nada más. Tema está con los abogados, por tanto no puedo decir más, lo siento, pero los temas que están en los juzgados es un tema entre abogados. En cuanto a Calleja, Jesús Calleja, ahora es mi amigo, es un tipazo, por cierto, y lo pasamos muy bien. Yo creo que cualquiera que vio el programa vio que no nos conocíamos, nos conocimos ese día. Pero teníamos dos objetivos muy sencillos. Nosotros tenemos, bueno, 8 millones, 15 millones de clientes en España. Tenemos 145 millones de clientes en el mundo. Y creo que nuestros clientes tienen que entender mejor lo que hace el banco, cómo queremos hacer las cosas. Y por tanto, este era uno de los objetivos, poder explicar cómo entendemos la banca, cómo entendemos nuestra misión de hacer banca. Hemos hecho una encuesta entre aquellos que vieron el programa y los que no lo vieron. Los que lo vieron, sin decir el número, porque si no aquí Manolo me va a reñir, pero los que no lo vieron, los que lo vieron eran mucho más proclives a hacerse cliente del Santander.